Hola y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Mr. Brian. Mis pronombres son he, him. Y aquí es Miss Melissa. Mis pronombres son ella y she. Y somos del Quinistry Project. Y en el Quinistry Project tenemos drama a tu clase. Drama es cuando contamos una historia usando los tres instrumentos del actor. Número uno, cuerpo. Número dos, voz. Y número tres, imaginación. Y estamos aquí para apoyar, to support las lecciones de tu maestro, maestra Miss Madison. Y la semana pasada hemos hablado de cuerpo y movimiento y introducimos las palabras movimiento, comunicación no verbal, calentar tus cuerpos, los tres instrumentos, personajes, la historia, gesto y verbo de acción. Y esta semana es lección número dos. Y vamos a hablar de esta palabra, Laban. So, quiero que practicas esa palabra. Otra vez, Laban. Laban. Y Laban es cuando vamos a ver movimiento específicamente. Y esta semana vamos a hablar de tu movement, cuando decimos movement box, el vocabulario que vamos a ver es movement box, your play space, se quiere decir espacio de movimiento, o tu caja de movimiento. Vamos a hablar también de coreografía, weight, heavy or light, se quiere decir el peso, space, direct or indirect, vamos a hablar de espacio, directo o indirecto. We're going to talk about, también vamos a hablar de time, quick or slow, se quiere decir tiempo, rápido o despacio. Y también energy, bound or free, energía, atado o atada o libre. Uf. ¿Y qué más, Miss Melissa? Sí, cuando hablamos de todas esas cosas, se llaman los efforts y esos efforts tienen nombres. Uno de esos nombres es punch, quiere decir puñetazo, cuando punch, puñetazo. También vamos a hablar de slash con un cuchillo, quiere decir cuchillada. También ring, quiere decir exprimir. Cuando oigas a ring, es exprimir. Uh-huh. Y dab es gota, como una gota, así, mancha como una gota. También glide es desquilarse o planear, glide. También vamos a flick, quiere decir chasquido. Y float es flotar. Esos son los nombres de los efforts, cuando oigas esos. ¿Algo más, Mr. Brian? No, es todo. Es mucho, pero es uno de mis favoritos. So, uh-huh. Diviértanse. Diviértanse. Adiós.